Dato que nos lleva a preguntarnos, ¿habrá zombies en Stranger Things 3? Hola Psicogeek, bienvenidos a un video más. En este video conoceremos increíbles e impresionantes detalles sobre Stranger Things temporada 3. Detalles que nos revelarán por qué esta tercera temporada será la más oscura y perturbadora de todas. Pero antes de continuar, si aún no te suscribes, suscríbete y dale un toque a la campanita para que no te pierdas ningún video aquí en Jovi Vlogs. Y además te dejo mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. ¡Corre y sígueme! Cuando ves a Stranger Things es imposible no quedar encantado con la extraordinaria forma en que los directores y creadores de la serie nos presentan esta mezcla del mundo del horror, la ciencia ficción y el drama. Pero según lo que te voy a contar a continuación, las temporadas pasadas de Stranger Things no se asemejan con lo que nos espera en la temporada 3. Gracias al recientemente publicado libro de Stranger Things, World's Turned Upside Down, el co-creador Ross Duffer nos cuenta en varias líneas que aún quedan películas de terror y maestros directores del terror a los cuales aún no se le han dado homenaje en la serie, pero que definitivamente esto cambiará para la temporada 3. Una de las cosas que hará esa temporada muy perturbadora es la gran inspiración que tendrá en tres principales directores del horror. John Carpenter, muy conocido por películas como The Halloween y The Thing. David Cronenberg, mejor conocido en The Fly y Videodrome. Y George Romero, conocido por su película Noche de los Muertos Vivientes. ¿Y qué tienen de especiales esos directores? Bueno, nada más y nada menos que fueron los que originaron el género de las películas de terror. Fueron los primeros en mostrar imágenes gráficas y terroríficas nunca antes mostradas. David Cronenberg, por ejemplo, es conocido por implementar algunos momentos extremadamente graves en sus películas. Una de ellas, como mencionamos, The Fly, es considerada una obra maestra, la cual fue protagonizada por Jeff Goldblum. Y en el caso de George Romero, es conocido por hacer popular el subgénero zombie. Dato que nos lleva a preguntarnos, ¿habrá zombies en Stranger Things 3? Tal vez, a lo mejor, quién sabe. Pero lo que sí es que debes de estar preparado para ver cosas que nunca hemos visto en Stranger Things y para asustarte más que nunca. Este libro también confirma el regreso del Mind Flayer, o sea, el azotamentes, el cual vimos al final de la temporada 2, cuando este se lanza sobre la ciudad de Hawkins en la escena final. Y si aún dudan si todo esto es verdad o si la temporada será tan intensa como aparenta, miremos la frase que dejó escrita el propio productor de la serie, Sean Levy. Este dijo: "Terminamos la segunda temporada con una clara señal de que el monstruo de las sombras no fue eliminado y tal vez incluso haya identificado a su enemigo, y esa oscuridad y la batalla que requerirá crece en la temporada 3. Además, reveló que esta temporada se llevará a cabo en el 1985, menos de un año desde la segunda temporada. Las últimas noticias que tenemos de la serie es que ya terminaron las grabaciones y está en postproducción, y en el verano del 2019 ya la podremos ver. Además, Gaten Matarazzo, quien interpreta al tierno Dustin, dijo algo de lo que podemos esperar. El chico de 16 años le dijo a la BBC: "La tercera temporada será más oscura, pero más divertida. Disfrutarán de la combinación del intenso drama del Upside Down y sus siniestros personajes, y el alivio cómico de los cuatro chicos en la aventura de intentar descubrir el misterio. Hemos seguido a estos chicos desde el principio hasta el fin y me gustaría que recordemos y veamos algunas fotos y videos de ellos trabajando fuertemente y compartiendo entre ellos para traernos en el verano del 2019 lo mejor de Stranger Things. Veamos." Y cuéntame si te gustó el video, ¿qué crees de la inspiración que tendrá Stranger Things? Bueno, además déjame aquí en los comentarios algunas curiosidades o temas de la serie Stranger Things que te gustaría que hable en mi próximo video. Y recuerda que si llegaste hasta este punto, quiere decir que eres un psicogeek, así que si aún no lo haces, suscríbete y dale un toque a la campanita. Además, comparte este video con tus amigos. Los amo, mis psicogeeks, gracias por su apoyo. Hasta el próximo video.